Si tu pareja hace alguna de estas 10 cosas, muy probablemente te están siendo infiel. Deberías tocarte la frente para ver si no traes los cuernos pintados. Y es que hoy en día la infidelidad está a la vuelta de la esquina y es muy complicado en ocasiones darnos cuenta de que nos están viendo la cara o que simplemente esa persona nos está utilizando. Pero no te preocupes, porque hoy te daré 10 señales muy claras y concisas para darte cuenta si ese hombre simplemente quiere jugar o si probablemente la cara ya te la están viendo y tú no te me vas a dejar. A continuación, es más, te voy adelantando el primer punto para que te vayas sintiendo muy identificada si es que lo has vivido. Primera señal de que ese hombre te está siendo infiel o te va a ser infiel o que ya va a tener a otra: tocas su celular y te tira la mordida, casi casi como si fueras un perro que le van a quitar la comida. ¿Y esto por qué pasa? Oye, mi amor, ¿le voy a cambiar la música? No, yo le cambio. Oye, ¿te llegó un mensaje? ¿Quieres que no? No lo veas. Oye, mi amor, ¿me prestas tu teléfono para tal cosa? No, pues después en la casa. O no sirve, no traigo batería. También en ocasiones, otro truco muy cabrón, porque mira, el celular es la mayor herramienta y la más grande que tiene un infiel, un jugador, un cucaracho, un fuckboy, como gustes llamarlo. ¿Y por qué es su mejor herramienta? Porque aquí las tiene a todas, escondidas. En ocasiones incluso he conocido a hombres, y esto te lo digo, casos verídicos, amigas, que sus novios tienen dos teléfonos: el del trabajo, el de las otras, y el normal, el de ella y su vida normal con ella. Y esto pasa muy seguido, así que mucho ojo si tu pareja tiene miedo de que siquiera le toques el teléfono. La número 2, clásica: detalles de que anda con otra. De la nada te subes al carro y ¿quién bajó el espejo? De la nada le miras la ropa y este pelo güero no es mío. Lo hueles y te das cuenta de que ese perfume no es de hombre y es de mujer, y tú no compras de esos tan baratos. Así que aquí es donde te vas a dar cuenta de que muy probablemente anda revolcándose con otra persona, o saliendo, o buscando. Punto número 3, para darte cuenta de que ese hombre es infiel. Y este se vincula con el 1. Retomamos el teléfono celular. Si ese hombre utiliza el celular a escondidas, o cada que está contigo lo pone en modo avión, o de que no me lleguen las notificaciones. Pero él obviamente te va a dar excusas de que, no, mi amor, lo pongo en modo avión para prestarte toda la atención a ti. No, mi amor, es que cuando estoy contigo no quiero notificaciones, solo quiero escucharte a ti. Pamplinas, lo que no quieres es que le lleguen mensajes de la otra mientras está contigo y que tú te des cuenta. Tampoco es tonto el muchachón, o sea, saben esconder las cosas. Por eso son infieles y por eso estamos haciendo este video, para que tú y yo los vayamos descubriendo poquito a poquito. Así que si utilizas tu teléfono escondido, así de que le llega un mensaje y haces esto. ¿Quién es? No, nadie. Yo estoy respondiendo. Le está respondiendo a la otra, muy probablemente. Número 4. Es más frío y distante de lo normal. O sea, antes ya era, pues, era cariñosito, de la nada un abrazo, te abría la puerta del carro y de la nada dejó de ser lindo contigo. Dejó de ser un caballero. Las atenciones, quién sabe dónde quedaron, vayan a buscarlas porque se le perdieron a este hombre. Esto pasa casi siempre porque esas atenciones y esos detalles, el enamoramiento que tenía al inicio, se le fue, se lo está dando otra muchacha. Perdón por decírtelo así, pero te lo tengo que decir claro y conciso. Esto hay que darnos cuenta muy seguido y son pequeñitos detallitos. Si todos los días te abrió la puerta del carro y de la nada lleva 2 días sin hacerlo, ¿qué está pasando? Y hasta lo hablas. Oye, mi amor, ¿qué pasa? Antes te siento raro, platícame. Si se rehúsa a platicarte o hasta se pone a la defensiva, otro foco rojo, pero me estoy adelantando. Número 5, señal de que te es infiel: trabaja más de lo normal. Baby, Carlos Slim, todos, Bill Gates, Steve Jobs, bueno, en paz descanse, ¿quién más? Elon Musk, todos ellos tienen pareja y te aseguro que tienen que ser un ratito, es más, Cristiano Ronaldo, CR7 tiene pareja, un ratito para contestarle. Ni el hombre más ocupado del mundo carece de un minutito para decir, perdón, mi amor, o para mandar un mensaje, estoy ocupado, o decirle, baby, ahorita no puedo, mañana, o te guardo tal día para ti. Si ese hombre te dice que constantemente está muy ocupado, llega más tarde de lo normal, o empiezan a salir más juntas del trabajo, o incluso viajecitos del trabajo, mucho ojito, porque puede que los viajes sean para ver a la otra persona. Y aquí es donde quiero que pongas el ojo de loca. Y me estoy adelantando mucho porque ese es de los últimos puntos. Pero tu intuición casi siempre te va a decir las cosas como son. Hazle caso, escúchate. No es que estés loca, no es que estés dramatizando. En ocasiones es tu sexto sentido diciéndote, aléjate de ese hombre que te está lastimando. Punto número 6. Ya no lo provocas como antes.
ya no es igual. Antes llegaba bien fogoso y de la nada, abrázame mi amor, quiero darte un beso. Antes de la nada te daba una cachetadita, Sira, en la espaldita. De la nada te agarraba el cabello y te decía, te quiero mucho, mi amor. Te agarraba la pierna cuando estaban sentados. Y ahorita, ni una caricia. Empezaron a bajar. Y tú dirás, ok, puede ser el estrés. El estrés baja el líbido, pues, hormonal. O quién sabe, tal vez yo muy cansado del trabajo. Pero si esto ya lleva varios días y no se lo has preguntado a tu hombre, porque también comunicación, baby. O sea, sí vamos a juzgar al infiel, pero también primero hay que preguntarle. Todos merecen el beneficio de la duda. No te presenta cuando hay otras cerca. O sea, no me refiero. Si tú estás con tu muchacho y llegan a un bar y hay puros hombres, le va a doler. Es más, hasta te va a agarrar de la mano y te va a abrazar y es mi amor. Te va a defender. Pero si llegas a un lugar, escúchame muy bien, ¿eh? Esto guárdatelo. Si llegas a un lugar, un bar, un antro, un restaurante, y hay muchas mujeres, y tú sabes que son mujeres guapísimas, porque la miras así, qué bonito maquillaje traigo, qué piernotas tiene. Y si ves que tu muchacho se empieza a alejar de ti o se muestra más distante cuando hay más mujeres cerca, esto incluso a veces lo hacen de manera inconsciente y es de las mejores formas de detectar a un hombre infiel. Porque de manera inconsciente el hombre te va a soltar, porque va a decir, no, tengo que mostrarme disponible por si alguna de estas me quiere merendar. Aquí es donde hay que tener mucho ojo y el ojo de loca, actívalo, para darnos cuenta si se empieza a alejar justo en momentos donde ve que hay más mujeres propensas al lado. E incluso es capaz de decir, no, es una amiga, nomás estamos saliendo. Cuando ya está, se han merendado y todo. Siguiente punto, número 8. Tu intuición te lo dice. Hazte caso, te lo mencioné antes. Créame, si tú sientes que algo está mal en tu relación, si notas que cosas han cambiado, incluso minúsculas, primero te sientas, baby, lo recapacitas, analizas las cosas, qué es lo que le vas a decir, porque no quiero que llegues ahí con todo el drama, o sea, que esté el muchacho y tú llegues a regañarlo de que, cabrón, vi esta cosa, vi el video de Rizzo y dijo que no sé qué, bla, bla. No, no. A mí me lo sientas, platican juntos, son personas maduras, obviamente tenemos relaciones maduras y bonitas. Mi amor, he notado ciertas cosas que han cambiado, yo me siento así, siento como si te estuviera perdiendo. ¿Qué recomiendas que hagamos para fortalecer esta relación? Y ya que el hombre, viendo cómo reacciona, si reacciona obviamente de manera negativa, si el hombre te tacha de loca cuando le explica las cosas que te lastiman o que sientes, vete de ahí. Pero si ves que él está dispuesto a platicar, dialogar, analicemos qué podemos mejorar, me le das un beso. De tu parte, obviamente. No de la mí. Número 9. Lo ves que llega más feliz de lo normal, aun cuando tú y él están mal. Si tú sientes que la relación está fatal, el ambiente en casa es horrible, y lo ves llegar diario de las juntas del trabajo más feliz de lo normal, o se empieza a arreglar más de lo normal. Oye, ¿tú antes no ibas al gimnasio? O sea, ahorita cuando menos me estás pelando es cuando más te estás cuidando. Oye, ¿tú antes no tenías estas actividades? ¿Cómo que ahora te gusta el fútbol? Antes me decías que lo odiabas. No, es que lo estoy aprendiendo. ¿Y por qué no me habías contado? No, se me fue la onda. A ese hombre lo estás perdiendo lentamente. Nuevos gustos, nuevo cambio de look. Poquito a poquito te van cambiando al hombre que tú conociste y se ve con otra. Y él también te va a terminar cambiando. Número 10. Excusas tontas. Ningún infiel es tan inteligente como para darte buenas excusas y que obviamente te las creas. Si tú estás completamente enamorada y andas embobada, puede que sí te las creas, pero las excusas que hay siempre son tontas, de que ¿por qué no fuiste allá? Ah, no, es que andaba en tal lado. Ah, y es más, el infiel que hay siempre se descubre, de que tiene el nombre de la otra persona en su cabeza y, o sea, tú te llamas Laura. Mi amor, ¿cómo estás? No, te extrañé mucho, María. ¿Cómo que María? Soy Laura. Ay, no, es que un videojuego que tenía aquí en la cabeza. La mente del hombre que hay siempre lo termina traicionando, y los infieles no son los más inteligentes del mundo para siempre estarse acordando de sus mentiras. Punto número 11, lo acabamos de agregar. Ojo de loca. Ojo de loca no se equivoca. Créeme, si tú comienzas a pensar, a imaginarte, sentir que algo va a pasar malo en la relación, muy probablemente pase. Ley de la atracción, va a terminar atrayendo lo que está pasando. Mi consejo, si estás sintiendo el ojo de loca, sientes que te vibra el párpado, o que te zumban los oídos cuando ese hombre te está siendo infiel, primero vas y me lo enfrentas de manera bonita, con diálogo, somos seres humanos. Oye, ¿qué está pasando? Bla, bla, platicas. ¿Qué te dije? Si el hombre se comporta agresivo o se rehúsa simplemente a platicar, te alejas. Porque ningún hombre vale tu estabilidad mental y emocional. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya encantado. Si necesitas desahogarte o simplemente hablar con alguien por un consejo o lo que sea, aquí te dejo mi Instagram personal.
respondo casi todo. Nos vemos en un próximo video.